Este programa es una producción de Catarsis Media. Este programa llega a ustedes gracias a Kudai Sushi Emis, Guayac Producciones, La Grange Churrascaría. Desde el laberinto de asfalto más grande, la Ciudad de México. Para todo el mundo mundial, esto es De Generación X, el live show. ¡Comenzamos! ¡Ole! Señores, bienvenidos. Muy, muy, muy buenas noches. Muchas gracias por la espera. Una disculpa enorme, aunque lo comentamos que era alrededor de las 9 de la noche, pero ahora sí nos pasamos un poco. Pero lo que pasa es que nuestro producer Cam tuvo una entrevista. Ya saben que él es músico, entonces lo reconocieron, por fin. Alguien lo reconoció. Pero pues fue fuera de nuestras fronteras, entonces tuvo que hacerse una conexión ahí. Y el pedo del horario, uso horario, güey. Ajá, entonces, bueno, pues felicidades, qué bueno que alguien lo reconoció. Por fin. aparte de su papá, qué bueno que alguien lo reconoció. Mi querido Don Nadie, ¿cómo estamos? Buenas noches, alrededor de las 9 y... ¡Ay, caray! Siempre se dijo, desde un inicio se dijo alrededor de las 9, hoy lo cumplimos y bien cumplido. Y bien cumplido. Alrededor de las 9 ya iniciamos, lunes por fin, el tan anhelado lunes para mí. Bienvenidos todos. Bienvenido, mi querido Don Rul. ¿Cómo pues estamos? Empezamos como perros correteándonos la cola, ¿no, güey? Quisimos ejemplificar el tema de hoy y pues... Chingón, qué bueno que le hicieron su entrevista a Bred. Normalmente el único que la entrevista soy yo en las noches y pues ya me sé toda su historia. Eso sonó muy feo. Mi querido Dandy, calcetines. Es que hoy traigo estos. Miren, sí, ahí está, mira. Ahí está, mira. Hoy traigo los de Nani, de los Muppets Baby. Buenas noches, degenerados y degeneradas. Sí, felicidades a Bred por su entrevista. Además de las que le hace Don Rul, pues las que le hace esas noches de tertulia. No, las que después le hace su mujer, de dónde estabas, dónde ese pudiste. Es interrogatorio. Con la luna. Bienvenidos al penúltimo día de agosto ya. Yo siempre he dicho que empezando septiembre y sus posadas. Ya se fue. Se acabó el mes más bonito. Se acabó el año ya. Porque cumplí años. Mañana se acaba el año. Ya. Empezando septiembre, bienvenidos. Hoy, no, el problema es que ya viene la comedera. ¿Septiembre? ¿Problema? ¿Ya viene? No, ese no es problema. Yo no pierdo el ritmo. Exacto. 30 de agosto, 9:30 de la noche. Bueno, 9:39, gracias a nuestro querido Bred. Díseselo. Que se haga sentir tu molestia. No, al ratito vamos a tener una junta. Y a lo mejor si la próxima semana ya no, ya cambiamos de productor, pues ya entenderán por qué. Hoy queda el antecedente. Bienvenidos, exactamente. Gracias a toda la gente que se está conectando. Y bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, mi querido Don Nadia. En todas las redes sociales, YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts, ahí vamos a estar. A partir de mañana. Mañana en YouTube con video ya. Exacto. Bien hechecito. Así que ahorita compartan, porque el programa, el programa del día de hoy está perrón. Está perrón. Va a estar perrón, como lo mencionaste hace ratito. Como el pasito perrón. Así, mi querido producer Cam. O estás muy ocupado. Mira. No, acá estoy. Hola. Discúlpeme, público de Jequistariano o de Generado, no de sabemos generado, todavía. A mí me gusta de Jequistariano. ¿Cuál era? Dijiste. A mí me gusta de Jequistariano. ¿Ustedes cuáles les gusta? ¿De Generado? Ahorita hacemos una votación. Más sencillo, ¿no? De Generado. Pues no sean huevones, díganlo bien. Mejor digan que se traban. A mí me gustan más las degeneradas. Eso sí. ¿Cómo no? Sí, saluditos. Sí, ahí está el link para que nos apoyen. Y bueno, ahorita ahí apareció, va a ir apareciendo en sus momentirris, ¿no? Pero bueno, vamos a darle caña a esto porque si no nos come el tiempo. Además, los niños ya regresaron a la escuela y hay que dormirse. Es verdad. Por cierto, hablando del regreso a la escuela, recuerden que por lo menos en las escuelas que yo
en la que va, por ejemplo, mi hija y algunos amigos que tienen hijos, ha sido libre elección de si quieren ir, mandar a los niños. La verdad es que es una decisión muy personal y, sinceramente, si tienen todos los cuidados, pues la verdad es que consideren el hecho de enviarlos siempre con los protocolos bien establecidos, que también se hagan cargo de darse cuenta si en las escuelas se están siguiendo todo. ¿Tú enviaste a tu niña? Sí fue. ¿Sí? Ella sí fue. La verdad es que estuvo... Yo estaba un poquito renuente a que fuera, pero también entendí, me puse de su lado, fui empático y dije, bueno, nos corroboramos de que la escuela siguiera todos los protocolos y fueron muy poquitos niños, de hecho están como salteados, o sea, está muy bien. Okay. Y pues bueno, venga, aquí no hay, considero yo que no hay ni bueno ni malo, es la elección. Elección libre. Elección libre. ¿Tú me quieres, Don Rul, a la niña? Estamos en un país democrático. Yo, el voto es libre y secreto. Exacto. ¿Y tú, mi querido Don Nadia? No, todavía no. Todavía permanece. Todavía no, tenemos uno. Todavía no tiene a la niña. Tenemos uno, un sí y un neutro. Acuérdate que todavía no tiene a la niña. Pero llegado. Un no me quiero meter en problemas, un no me importa y un a ver qué pasa. Yo no puedo opinar nada hasta que tenga un chilpayate, chilpayatita. La Boni. Por ahí, la Boni, por ahí la dicen Boni, que ya tienes, ¿eh? Ah, sí, todavía no. Sí, todavía no. Tachidito dicen que es. Un tachidito. Tachidito dicen que es. Que es producto de... Pues señores, lo que están viendo en la mesa son unas bonitas camitas para perritos que nos hicieron favor. Que la neta están chidas. Están de lujo. Mira, están perronas. Y mi querido Don Rul, por favor, si nos puedes hacer los honores. Hasta me dan ganas, neta, de explicar. Acá, mira, yo pensé que. Yo pensé que al acostarme. Neta, sí, están súper suavecitas, están súper chidas. Me dan ganas de. Sí, echarme aquí como. Échale, mi querido Don Rul. Para ver una serie. ¿Cómo se la van a llevar? ¿Cómo ahí se la van a llevar? Ahí les va la dinámica. Pongan atención. La dinámica es la siguiente. Durante el programa van a estar apareciendo tres palabras. Para la primer cama se van a ser tres palabras. Tienen que estar muy atentos de todo el programa. Decirnos cuáles son las tres palabras que van a aparecer. Y decirnos también a qué caricatura o programa o personaje hacen referencia. Tiene que decir las tres palabras y la caricatura, personaje a la que se hace referencia, o sea, en total cuatro. Tienen que esperar a que aparezcan las palabras, van a estar apareciendo a partir de este momento. No les vamos a avisar a qué horas aparecen, tienen que estar atentos. En cuanto tengan las tres palabras y el personaje, se tienen que comunicar al teléfono de DGX. ¿Qué es? Y al primero que hable, se va a llevar su camota. Oye, los personajes tienen que ver con perros, evidentemente. Sí. Okay. Así no, que o sea, va a aparecer el teléfono en pantalla durante el programa y también en cualquier parte del escenario, en su pantalla. Puede aparecer aquí abajo. Exactamente, puede aparecer donde sea dentro de su pantalla las palabras que acaba de decir Don Rul. Recuerden, solo son tres palabras y con esto ustedes tienen que identificar el personaje y el nombre de la serie o caricatura o película donde salga. Este personaje que elegimos para ustedes, así que cuando ¿cuál es el teléfono? En cuanto salgan las tres palabras y en cuanto salgan tienen que comunicarse y decirnos eso y automáticamente ahorita, el teléfono va a ir apareciendo durante el programa, pongan atención. Ajá. Ahí está un like, ese no es. Por cierto, denle like. Pues señores, como tú me mandes, mi querido producer Cam, arrancamos con esto. Vámonos a la nostalgicilina. Venga. Nostalgicilina del día de hoy me correspondió a mí. No y de ayer, no de ayer, antier. No de mañana, ni de la próxima semana. De hoy. Y me toca a mí. Y voy... Elegí el tema precisamente al día de hora, claro. El día de hora, el día de hora. A hoy, dice mucha gente. A hoy. Y vamos a hablar de algunos perros famosos. Sin antes, yo traigo tres perros famosos, pero tengo que hacer una mención antes de mencionarlos a ellos, okay. Puesto que esta ha sido la perra más famosa de todo el mundo. ¡Ah, caray! Lassie. Un personaje de ficción que se empleó durante años en películas, en series de televisión, libros de aventuras y se trata de una bonita perrita collie, de la que el día de hoy, con el tiempo, la perrita se volvió la más famosa del mundo. Ella es Lassie.
Con ella les introduzco la primera. Yo pensé que ibas a empezar con el perro aguayo, güey. Vámonos con el primero. Este es el primero elegido. Vamos a hablar de Einstein. Ah, bueno, estamos viendo ahí a la... Ahí está. Él es Einstein, el perro del Dr. Brown en Volver al Futuro. En esta historia tiene un pequeño, pero muy particular papel, el perro llamado Einstein, la mascota de Emmett Brown. Además de ser el fiel compañero del científico, su importancia reside en que se trata por ser el primer ser vivo en probar con éxito la máquina del tiempo. En un primer borrador del guión, la mascota iba a ser un chimpancé, pero finalmente se decidieron por una mascota canina. La raza es un pastor catalán. Según la época en la que se desarrolla la película, el perro tenía diferentes nombres. En una sale como Copérnico, cuando va hacia el pasado, en 1955, y Einstein en 1985 y en el 2015. Cuando se realizó la segunda y tercera parte de la trilogía de Volver al Futuro, el pastor catalán era demasiado mayor ya para poder actuar, o sea, ya estaba rookies. Por lo que se le reemplazó por otro de la misma raza, que le tuvieron que teñir el pelo para que fuera idéntico al original. Ah, ¿lo tunearon? Okay. Lo tunearon. Sí, no, claro. Ya había cirugías perrunas. ¿Qué tal? Pero estaba coquetando. Perroplasticía. Ajá, ándale. Sí. Vamos con el número 2. Y este creo que, bueno, ese ya lo reconocen. ¿Cómo no? Él es Frank, el Carlino o Pug de Men in Black. Que llegó a convertirse en toda una celebridad y uno de los perros más famosos del cine. La razón de ella pesa sobre todo en el carácter del personaje, que es descarado y fanfarrón, pero a la vez divertido y ante todo muy charlatán, ya que su primera aparición nos sorprende con lo primero que sale en su boca. Que ¿qué sale? A ver, ¿no recuerdan con su primera aparición? ¿Qué sale en la escena que sale con su boca? Mira, un puro. Ah, un puro. Y dice, okay. Si no te gusta, puedes besar mi culo peludo. Sí. Pero por lo regular no tienen pelos en el culo. Pues él lo dijo. Ok, va. En Hombres de Negro 2 pasa de un papel secundario a casi un protagonista al convertirse en el compañero, con todo y su trajecito incluido, del agente Jay, o sea, Will Smith. ¿Gay? No. Jay. No, Jay. El can se pone en la piel de Frank. El perrito, originalmente su nombre es Mushu. El pug que fue entrenado y adestrado a la perfección, como lo demostró en cada una de sus escenas. Ay, ojón. Ay, ojeras. Y por último, el último perrito que les traje aquí a selección de los más famosos es Milo. La Máscara de 1994. Okay. Súper chido ese perro. Porque él, junto con Stanley Ipkiss, protagonista de la historia interpretada por Jim Carrey, otro de los personajes más destacados de esta película, pues es sin duda su perrito Milo. El can es una raza Jack Russell que es el único apoyo fiel en el que cuenta al torpe y tímido Ipkiss. ¿Y tienes imagen cuando se pone la máscara? Ahí está. Eso es todo. Esa imagen me gusta mucho. Cuando le muerde el trasero al este güey, al villano. De hecho, esta película tuvo gran aceptación en el público, que incluso logró que se llevara a cabo una serie animada en la que obviamente no podía faltar el perro, Milo, y colocándose la máscara muchísimas más veces en la serie animada que en la película. En la película. Bien, entonces. De hecho, el perro rescata la máscara. Cuando se agarran a balazos y a madrazos y todo, sale volando la máscara y él es el que justo se la pone y ahí es donde se arma el desmadre. Y aquí tenemos algunas menciones honoríficas. Estos fueron como los tres más conocidos. Uh-huh. Pero algunas menciones honoríficas. Y comenzamos con Oogie, que es un Jack Russell, también Terrier, en la película El Artista. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, cómo no, sí. Luego sí. Tenemos a Verdel, que es el perro de la particular raza canina Griffon de Bruselas, que pertenece al vecino del neurótico Mervyn en la película Mejor Imposible con Jack Nicholson. Ah, cómo no, claro, sí. Tenemos también a Toto,
El Cairn Terrier negro que acompaña a Dorothy en El Mago de Oz. Ah, se nos pasó. Esa Dorothy está muy rara. Esa Dorothy está muy rara. Y obviamente tenemos ahí a Sam. Es, no, no, no. Esa Dorothy es de la época actual donde no hay discriminación, güey. No, ¿sabes ahora qué? ¿No ves que ahora en los años maravillosos va a ser de gente así de falta de color? De color. De color serio. De color serio. Entonces ahora ese es Dorothy. Y esa, tenemos esa obviamente ahí a Sam, muy Dorothy, la compañera pastora alemán de Will Smith en Soy Leyenda en el 2007. Y bueno, tenemos ¿es también, compañera? Es su compañera. Ah, pensé que era compañero. No, era... Incluyentes ya. Incluyentes. Sí, y bueno, ¿se acuerdan también de Beethoven? Cómo no, sí. Y de aquella película del ataque de los Doberman. Compañere, acuérdate, compañere. Y bueno, ya en algún momento, para finalizar, ya cuando se dé el tema, hablaremos de algunos perros. Estos fueron perros actores. Y pero después hablaremos de perros de la vida real, que pueden ser toda la división canina, que es el canine, de la división canina de policías y militares, de Frida, obviamente, una representativa aquí en México, y de otra perrita que ya hablaremos después. Sí. De una perrita. ¿Sabes cuál faltó? ¿Cuál? Ayudante de Santa. ¿Cómo no? Ah, sí. Pero eso es caricatura y animado. Está también el perrito de Toy Story. Sí, 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 Snoopy. Sí, sí. Exacto, pero todos esos perritos. Bueno, va. Entonces, eso fue la nostalgicilina. Beethoven. Yo estoy. ¿Sabías que esos perros son San Bernardos y que traían su barrito de vodka? No, barrilito. Barrilito de vodka, brandy, ¿no? No, vodka, pues si son de el los perro Pirineos. Perro no es ruso. Si son de los Pirineos, el vodka es el que calienta. El bueno, que no, da todo, calor. ¿No? Sí, todo. Sí, sí. O sea, el perro era pedo, sí. Aquí traía pulque. Se cambia de... Sí, ándale aquí. Aquí traía pulque. El Xoloscuincle debe haber traído pulque. Ándale. Sí. ¿Has tocado la piel de un Xoloscuincle? Sí. Siente horrible. O sea, sí será el perro de los dioses y el que te lleva... El que te encamina. Y te encamina hacia el cielo. Pero y todo, se siente. No, a mí no me gustan esos perros, la neta no. Sí, a mí se siente... Bueno, yo no... La verdad es que a mí me encanta el animal, pero... A mí me cae gordo ese pinche Xoloscuincle porque hasta eso tiene más pelo que yo, cabrón. Exacto. Entonces sí tiene su copetín. Sí, cabrón. Sí, sí. Pues vamos dándole caña a esto. Van a estar apareciendo, recuerden. No ha aparecido ninguna, ¿verdad? Las palabras. No lo sé, no todavía lo sé. No, todavía no sabemos eso. No sabemos. Yo no lo he visto. Pregunto porque yo no lo he visto. Porque puede aparecer en algún lugar. Exactamente. Tienen que estar al pendiente. O lo podemos mencionar, ¿no? Tienen que aparecer. A lo mejor podemos decir... No, a lo mejor no digas nada. Que aparezcan y que esté viendo el programa. Pongan atención, ya vieron ustedes. Me acaban de dar un periodicazo en el hocico. Exacto. Hablando del tema. Oye, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Angie Ángel y es rescatadora de perros. ¡Bienvenida, Angie Ángel! ¡Pásale! ¡Pásale! Ella viene acompañada. ¡Hola! 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 ¡Hola, chicas! ¡Hola, gracias! Caballero, por favor. ¿Cómo estamos, Angie? Muy bien, chicos. Muchas Angie. Gracias. Angie. Muchas Angie. Gracias. ¿Todo en orden? Como dirían los Rolling Stones. Angie. Ah, sí. Ah, sí. No me toques ese vals, doctor, porque lo bailo. Angie, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias bien, por gracias. Haber aceptado la invitación. Al contrario. ¿O te trajeron a fuerza? No. Un poco sí, ¿no? Sí, un poco al sí. Al contrario. Gracias, bueno. Gracias. Vienes de aquí cerquita, ¿verdad? Sí, sí, cerquitita aquí, Pultitlán. Aquí a la vuelta. Allá donde está la muchacha. De allá vienes. ¿Qué pasa? ¿Manta? No. ¿No? ¿Ves? ¿Qué hubo? Muchas gracias por haber venido y aceptado la invitación. Y cuéntanos, ¿te dedicas al rescate de perros, en especial de perros o en general mascotas? En especial de perritos. Ok. Sí, llego a rescatar gatitos, pero es un lío porque cuando entra un gatito a la manada, es el show. Sí, ve este gato cuando entró. No, un problema. Yo sí, de esos perros finos. Ah, ok. Pero sí, rescato a los dos, pero más perritos. Más perritos. Sí, más perritos. ¿Por qué? Conozco más de perros, no soy tanto de gatitos, pero okay. si encuentro alguno en problemas o con maltrato, claro que eres lo rescato. Eres amante de los caninos. Así es. O amante de los animales en general. En general. Ok. En general. ¿Y de dónde te surgió la idea de rescatar el primer perro? ¿O en qué momento dijiste, este perro lo rescato porque... ¿Qué hace aquí? Para empezar, no puedo con el dolor de los animales. Okay. Es algo con lo que yo no puedo.
Si yo veo a un perrito que está sufriendo, que está recibiendo maltrato, simplemente lo ayudo. Una segunda oportunidad, se mencionaba. Trato de darles una segunda oportunidad y siempre con la promesa de jamás volver a ser maltratado, jamás volver a pasar hambre. En casa reciben todo el amor del mundo. Muchas amigas o compañeras me dicen, tu refugio, tu albergue, no es un refugio ni un albergue, es un hogar. Es un hogar donde se les ama y se les cuida profundamente. Que es una gran diferencia. Claro. O sea, el refugio lo tienen, lo alimentan, pero no le dan ese trato, ese cariño, y en un hogar sí. Exacto, exacto. Okay. Por eso yo hago siempre mención que es un hogar, es un hogar ahí en su casa. Sobre todo porque en un refugio está lleno de gente ajena, en un hogar todos son familia, ¿no? Exacto. Ay, qué bonita la voz. Oye, también es muy sensible, sí, don Rubén. Tocaron una fibra especial, ¿eh? Sí. Oye, ¿Angie o Ángel? ¿Cómo prefieres? Pues es que todo el mundo me conoce como Angie Ángel. Okay. Entonces, unos me dicen Angie, otros Ángel. O sea, Ángel. Okay. Un Ángel, es un Ángel. Okay. Angie. Es mi apellida. Angie. Entonces, ¿tu primer perro, cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿En qué momento dijiste yo? O hasta que rescataste el primer perro fue cuando dijiste, no mames, te dio el chip y te pusiste la capa. ¿Qué chingón se siente y entonces voy a dedicar? No. Pocas personas saben en realidad la historia de por qué amo tanto a los perros. Venga, cuéntame. En especial a los perros. Mi primer rescate fue a los 8 años. Okay. Fue un robo. Oh, aclaro, no sabía que era ilegal. Me protejo, ¿ok? O sea, 8 años. 8 años. ¿Te lo adjudicaste? Sí. Vamos a decirle que te lo adjudicaste. Exacto. Sufría maltrato. Yo lo llegué a ver y simplemente se me hizo fácil ir por el perrito. Yo vivía en una vecindad donde había en la azotea muchos perros. Ok. Lamentablemente yo viví algo de violencia siendo niña, y mi refugio era la azotea. Tomaba una escalera que era de madera y subía la escalera para que nadie pudiera subirse. A llorar. ¿Te escondías ahí? Me escondía, era mi refugio. Mi refugio. O sea, entonces, más bien escapabas de la violencia. Claro, y encontraste ese cariño con los animalitos. Sí, porque parece increíble, pero no sé si ellos sabían de mi frío, de mi miedo, pero eran quienes me protegían. Se acercaban. Sí, me protegían de... me aliviaban el miedo. Ok. Me protegían del frío. Son muy intuitivos, ¿no? Claro, sí. Y ¿pasabas toda la noche ahí? Sí. Ok. ¿Y ellos te tapaban? Sí. Ok. Yo lo que hacía es que me ponía en una esquina, porque eran como cuartos a medio fincar, y me ponía en una esquina. Ellos llegaban... simplemente me cobijaba. Recibí tanto amor, que yo hoy en día simplemente regreso un poquito de todo lo que me han dado ellos. Claro. Es lo único. Claro. Porque son quienes me han dado más amor. Qué bonito, qué bonito. Sí. Para la gente que hemos tenido mascotas, específicamente ahorita hablando de perros, la verdad es que yo creo que todos tenemos alguna historia conmovedora con alguno de nuestros perros, ¿no? Con alguna de nuestras mascotas. Yo principalmente, por ejemplo, he visto que son los que, es muy trillada la frase, pero son los que sí te esperan a la hora que llegues, Así es. Los que te despiden, los que realmente sí, o sea, yo sí he sentido un abrazo de mi perro. Django, por cierto, alegran al verte. Güey, claro. Django, Django, sin cadenas. Exacto. Ay. Oh, neta, güey. O sea, yo sí, y es algo que yo cuento un chingo. O sea, porque a mí, Django, yo sí sentí el abrazo de Django. O sea, de que me vio en un estado que, y lo cuento muy emocionado, porque la neta es que a mí sí me abrazó. Y eso sí se siente, güey. Okay. Tú lo puedes decir con la Bonnie, güey, ¿no? Sí. Angie, andando en el problema, ¿tú a qué le atribuyes que sea uno, o cuáles son los principales factores que dan pie a que se vea tanto abandono de animales o tanto maltrato animal? Porque si bien es cierto, me imagino, bueno, no me imagino, tú nos estás platicando que la experiencia es muy complicada y sí debe de serlo, porque se gasta en comida, en sustento, en lugar, en todo ese tipo de cosas.
parte de la solución podría ser la prevención, que no estamos acostumbrados a hacerla, pero ¿tú a qué le atribuyes? ¿Qué se podría prevenir para que no esté sucediendo este tipo de cosas? Yo siempre he dicho que la esterilización acabaría con tanto abandono. Okay. El ser unos papás perrunos responsables, esterilizar. Okay. Porque de cierta manera, nosotros las protectoras independientes nos vamos encargando de los que están en la calle. Okay. Y al menos yo al mes tengo campaña de esterilización. Okay. Y en página que manejo yo mucho, Facebook, siempre hacemos publicación. Invitando a gente a que padrinen un chaparrito, pagando su esterilización. Ellos pueden pedirme fotos, pueden pedirme video, lo que sea. Uh-huh. Eso ayuda muchísimo. Y créeme que yo he estado de colonia en colonia, de casa en casa, y en cada zona he terminado con el abandono. Gracias a Dios. Pero padre. Se debe mucho a la esterilización. Sí, y concientizar a la gente. Oye, todo esto que se daba en nuestra generación... mal de que los niños en Reyes o en cumpleaños piden animales y obviamente no tienen ni la conciencia, a veces llevan unas, yo conozco de gente que tiene unos animales brutales, unos perros claro. enormes en departamentos, ¿no? Que además es insalubre para la gente que vive ahí, incómodo para el animal, todo este tipo de costumbres, tú has visto que ha ido erradicando con esta nueva generación que digamos, acostumbra a tratar a los perros no como animales, sino como hijos. Como hijos, por decirlo de alguna manera. Ha habido un cambio muy, muy, muy grande, ¿eh? Ha habido un cambio muy grande. Ya la gente que está un poquito más. Yo siempre le digo a la gente: hasta que no tengan ustedes una mascota, un perrito, van a saber del amor de sí. un perrito. Sí. A veces la gente te dice: es que en departamento no. No, sí. Y te voy a decir por qué. Los peluditos se adaptan. A los lugares y a todo, ¿eh? Uh-huh. ¿Aunque sea grande, raza grande? Sí, aunque sea raza grande. Ok. Pero tiene que tener sus debidos paseos. Sí, depende o mucho sea, de cómo sí. de cómo lo eduques y cómo exacto, lo trates, exacto, exacto. ¿No? Mira, yo a mí cada vez que una persona, que gracias a Dios me adoptan mucho, uh-huh. Una persona me contacta para adoptar, lo primero que le digo, ok, ¿dónde vives, cómo vives, cuáles son tus horarios? ¿Por qué? Porque yo te voy a recomendar al mejor peludito claro, para ti. Claro, okay. Y a ti tienes que ser el mejor papá para uno de mis niños. Estudio? Sí, sí, okay. sí, sí. Investigo. Es todo un proceso, es todo okay. un proceso. Primero el proceso de la rehabilitación del chaparro, o sea, desde ya recogerlo en tan malas condiciones y tenerlo aislado y después vacunar, desparasitar y esterilizar para después yo publicar y empezar a buscar un hogar. Okay. Me contacta la gente, empiezo a investigarla, empiezo a ver, y si es necesario, voy a su domicilio a platicar, y yo veo en qué condiciones podrá vivir uno de mis niños. Okay. Okay. No los entrego tan fácil, porque lamentablemente los he rescatado en tan pésimas condiciones, que lo único que quiero es que esté en el mejor hogar. Claro. ¿Qué dice okay. mi querido amigo? Yo, don Nadie. Dice Lucero Bravo, júrenlo, señora Angie, tengo el enorme placer de conocer a ese tremendo ángel, porque eso es lo que es. Les juro que se le ven sus alas. Gracias por todo lo que hace por nuestros perritos. Gracias. Y además decirle a los de Genaz, perdón, Takechi, que como esos mensajes nos han inundado desde que anunciamos que Angie va a estar con nosotros. Gracias. Y la mejor recomendación siempre es de boca en boca. Entonces, para nosotros como equipo de DGX es de verdad un honor tenerte, aprenderte y ofrecerte este espacio para lo que tú puedas ocupar, porque todo lo que ella acaba de decir que hace, no crean que lo hacen 4 o 5 cabrones, ¿eh? Ella es sola. Sí, sola la que se está aventando todo el rollo. Ahorita vamos a leer ese comentario y te tengo una pregunta precisamente eso. ¿Qué dice mi tío? Dice, yo quiero mucho a un perro callejero que la apodé Lobo. Siempre me ha acompañado no veo el logo, todos los lados y literal, me tocaba la puerta para alguna comida, era lindo ese animal, impetuoso, supongo, pero se fue un día y no volví a saber de él. Lo recuerdo todavía. Es que, ¿sabes qué? Tal vez lo era callejero con derecho. Y ¿sabes qué? Que es bien importante porque hay perritos que... Hay una película que en algún momento vimos, que se llama Cometa.
Y justo es... ¿Cómo se llama? Cometa, la película. Okay. Que es de... ¿Cómo? ¿De quién? ¿Quién es el productor, amigo? De hecho, es un amigo, Leonardo Arturo. Y, sí, Cometa hace... De hecho, la pueden, creo que ya ver en YouTube, creo que ya está. No recuerdo. Pero bueno, la idea es de que ahí te habla un poco de justo que el perrito hasta a veces te escoge... Y es un momento justo en el que está en tu vida, ¿no? Y que a veces cumple un cometido y de repente, bueno, vaya. Ahorita mencionaste algo importante. Rescatador independiente. ¿Por qué independiente? ¿Por qué no tienes conexión a lo mejor con algunas asociaciones, ya sean privadas o de algunas otras instituciones? Civiles. Ajá. ¿Por qué decidiste hacerlo privado? Independiente. Sí, más bien, independiente. Ok. Me han invitado muchas asociaciones civiles a participar. Ajá. Yo siempre he preferido trabajar sola. Siento que trabajando sola es mayor mi cuidado. No pretendo otra cosa más que salvar vidas y cambiar vidas. Okay. No, la verdad es que no, y me han invitado a que yo haga una asociación civil. Lamentablemente a veces es tanta la gente que te solicitan que no puedes realizarlo. Porque a lo largo de tantísimos años que llevo rescatando, he conocido a personas que no me ha gustado cómo han trabajado. Okay. Entonces, simplemente por el hecho de que no me gusta cómo trabajan, prefiero trabajar sola. Tengo apoyo de algunas personas, no siempre, pero sí me apoyan. Entonces, mientras me sigan conociendo, que sigan conociendo mis casos, yo siempre les invito a que vayan a su casa, gracias, que vean los casos, que vean que son reales, y que vean un seguimiento de un peludito, y que vean el sufrimiento que están pasando hasta la transformación. Okay. Una vez una persona me dijo, es que tú eres la protectora de las transformaciones. Y yo le decía, no, es bien fácil salvar una vida y es bien fácil transformarlos. Es cuidados y amor. Más adelantito vamos a estar viendo algunas imágenes de un antes y un después. Sí, así es. De algunos perritos. Pero a lo mejor en lo que las van poniendo, cuéntanos, ¿a qué te enfrentas? ¿Cómo decides si rescatar a tal o cual? Digo, entiendo que a lo mejor los casos te llegan de un montón, ¿no? ¿En qué momento, y con el dolor del corazón, porque me trato de ser empático contigo, porque el ver que un perrito está sufriendo, pero el otro también, entonces evaluar quién merece el apoyo o la ayuda instantánea? Alguien te llama. Ajá, ¿cómo es el proceso? O sea, alguien te llama, te hace alguna denuncia, tú los ves, te das cuenta, o el que está en la calle, ¿cómo eliges? Por lo regular hacen muchísimos reportes. Esto es a diario y es todo el día. Yo primero veo si alguien va a llegar. Si yo veo que no llega nadie, entonces voy yo a buscar, porque primero es buscar. O a veces están atropellados. Entonces hay que ir primero a buscar. Y te metes en problemas de todo tipo, de todo tipo. Mencionabas qué problemas. Me han golpeado. Sí, me han golpeado muchas veces por defender a un peludito. ¿Por defender o por rescatar? Por defender y rescatar al mismo tiempo, ¿no? Porque a veces ni siquiera son los dueños y los están maltratando, ¿no? La pinche gente chismosa, ¿no? Que se mete en la casa peleando. Usted ni sabe. Exacto. Y están en condiciones que no te imaginas y aparte los están golpeando. Entonces, sí he llegado a defender, a ver, por favor, no, pero la gente a veces no sé qué tiene en la cabeza que es tirar golpes, nada más por defenderse, y pues yo que no me dejo. Eso. O sea, saliste respondona. Claro, claro. Se pone en modo perruno. Sí, exacto. Sí, ¿qué crees? Yo soy una persona súper tranquila. Super luchona. Mira, nos puedes decir. Además, tú se puedes aplicar la. Además, tú se puedes aplicar la. Eso no es un perro. Eso, perro. Ándale, te calmas. Eso no es un perro, es como un críter. Mi niña. Oh, a ver, cuéntanos ahí qué pasó. Ese es un guismo. De hecho, fue un reporte. Fue un reporte de ella. Nadie quiso acudir al reporte. Okay. Es una ella. Es ella. Es ella. Y yo me presenté. Yo hice 2 horas de tiempo de camino para poder llegar a ella. Pero se le cambió la vida. Y afortunadamente, quien la adoptó es una amiga mía protectora. Ah, ¿sí? Entonces, pues yo estoy más que feliz porque se le cambió totalmente la vida. Okay. Totalmente. Ahorita vive
llena de amor. Otro chaparrito. ¿Qué es eso? Eso es un trapeador. Este fue otro reporte que estaba, de hecho, llovía mucho. Salimos a buscarlos, a buscarlo, perdón, madrugada, el día entera. Oh. Y al otro día seguí con la búsqueda, porque la lluvia ya no nos lo permitió. ¿Esa es tu mano? Sí, esa es mi mano. Abajo de la rasta. Yo lo estoy abrazando. Mira, ¿sabes qué? Yo he visto muchos casos de estos en redes sociales. La verdad, te voy a ser muy honesto y me vale lo que opine la gente. Yo prefiero ver un humano malherido que un perro. O sea, porque ellos no tienen cómo defenderse, no tienen... O sea... Ellos dependen de nosotros. Exacto, me duele mucho ver un animal en una condición muy, muy deplorable y sobre todo que lo maltraten. Me duele más que cuando veo que alguien se está peleando con otra persona, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo? Pienso lo mismo. ¿Cuánto tiempo tú calculas que tiene ese perro en la calle para tener todas esas rastas? Híjole, yo calculo en las condiciones que él estaba, porque ni siquiera podía caminar, y lo encontré el otro día en una coladera. Viejo payaso. Ando, porque él cayó en una coladera y nadie lo sacó. Entonces... Okay. De hecho, le puse Zeus porque toda la noche estuvo lloviendo. Y y mira, mi niño. Y vean, mi niño, que ¿es él? Es él. ¿Es él? Bajo así te puedes ver si te cortas el pelo, güey. Entonces sí cambio, ¿no? No, la verdad es que, por ejemplo, yo también he visto en páginas de Facebook muchas historias de estos perros que los agarran o los rescatan de esta manera y se convierten en... Literal, así como el ganso, ¿no? Así. Ah, sí. Así, o sea, renacen de como el ave fénix. Oye, ¿y ese perrito, bajo todo ese pelaje maltrecho, también traía la sudadera o tú se la pusiste? No, esa yo se la puse. Ah, tú ya se la pusiste. De hecho, yo se la hice. Ah, vaya. Que por ahí salió cosita, ¿sí? Claro. Que de hecho, señores, abusados con las... acá estoy. Abusados con las palabras porque... Ya se va a ir el primero. Y esto nos comentabas que aparte tú los haces. Yo hago camitas, hago tapetes, hago cositas para peluditos. La verdad es que aquí, don Nadia. Les voy a ser sincera. Nadie me da trabajo. Okay. O sea, nadie me quiere dar trabajo que por la edad y X cosa. Okay. Entonces, algo que yo te iba a preguntar, G, no percibes dinero, no trabajas de otra cosa. ¿A tus 20 años no trabajas en nada? ¿Puedes creerlo? Carajo, de veras. Pues si es una niña. Oye, caray. Bueno, yo empecé a trabajar desde porque los dos. Estás dedicada al 100% en esto. Sí, así es. Okay. Sí, eso es importante. Exacto. Eso es importante. Así. A ver, te dedicas al 100% en esto. ¿De dónde te mantienes? ¿Cómo obtienes recursos? Pues porque a final de cuentas, sí, ok, tú salvas las vidas de los perritos, pero tú ¿cómo te financias? Sí, claro. Me llama mucho la atención, si a veces con un perro mantenerlo está medio cañón. Es muy difícil. ¿No? Mira, primera, vives endeudado. Endeudado con personas, endeudado con médicos, y a todo mundo le debes. Okay. La gente que a veces me ayuda, y que de verdad les agradezco mucho, no puedo decir nombres, pero son muchas personas. Les agradezco con todo mi corazón. Exacto. Son quienes me ayudan. Yo sin ayuda no podría hacerlo. Ellos son los que me ayudan a hacer estos cambios, ¿no? A veces económico, a veces en especie. A veces económico, en especie. Medicinas. Me donan ropa, zapatos, todo eso lo vendo. Aparte, con toda esa ropa que me van donando, yo la voy juntando y hago publicación cada cierto tiempo para invitar a personas de bajos recursos. Okay. Okay. Y se les pueda donar, sí. Es una cadena de ayuda. Y creo que a nadie le cuesta y todos podemos hacerlo. No, pues entonces sí estás ayudando a animales, Angie, esas cosas con las que tú te apoyas, también las puede ver la gente en tu página. Es decir, ahí podría buscar en la página donde tienes los perritos. Así es, ahorita no estoy vendiendo camitas porque lamentablemente me quedé sin material. Okay. Y tuve que vender la máquina. Okay. Tuve que vender la máquina porque tenía yo deudas grandes con veterinarios. Y no puedo cerrarme las puertas con ellos. Entonces sí, claro. tuve que vender mis cosas. Oye, señores, va a aparecer ahí sus redes sociales y su teléfono para que, por favor, apoyen. Sí, o sea, sí. No, olvídense de que si es una buena causa, o sea, esto ya es amor. O sea, va más allá de una causa, va más allá de un apoyo. Creo que va en empatía con los animales. Y la verdad es que... Y cariño, amor, sí. que eso no se compra. Es un amor incondicional. Exacto, es invaluable. Oye, ¿no? Oye, Angie, Ángel. Mira, ahí está Frank. Se disfrazó. Ella es Lola.
Ella es Lola. La aventaron de un tercer piso. ¿La aventaron de dónde? La aventaron de un tercer piso. Sufrió fractura de rótulas, de costillas. La verdad, su recuperación fue muy, muy despacio. Qué fuerte. Pero se le logró cambiar la vida. Qué bueno. Oye, ahorita a mí me llama la atención, ahorita que decías que vives alrededor de muchas deudas y tuviste que vender la máquina. ¿Por qué no te has acercado a una asociación gubernamental o por qué no has solicitado ayuda al gobierno? Ha habido personas que son las que se han acercado a mí. Ok. De esas instituciones gubernamentales. Sí, algunas personas se han acercado a mí y me han prometido muchas cosas. Ok. Me han prometido muchas como cosas. Por ejemplo, como por ejemplo un terreno. Lo que quieras, ¿eh? Como por ejemplo un terreno que yo donde yo puedo hacer un albergue. Uh-huh. Te lo han prometido. Un hogar enorme. ¿A cambio de qué? Pues lo único que hicieron esas personas fue pedirme casos. Fotografías de antes, después de muchísimos, y de ahí no pasó. Pregunta va más enfocada es, ¿te ofrecieron a cambio de qué? Mi pregunta de a cambio de qué, a lo mejor va enfocada, ¿qué es lo que no te gustó por lo cual ya no me gustó? Porque lo único que querían era como una campaña, pero ellos querían ponerse El sombrero ajeno, exacto. Okay. Esa es la palabra. Salir en la foto nada más. Exacto. Y querían ellos querían promoverme a mí porque saben, estaban cerca de mí y saben lo que hago por ellos. Entonces, pues fueron a la segura y me prometieron. Y así ha habido 2-3 personas que me han prometido muchas cosas. Y desde darme una mensualidad, desde darme algo para seguir ayudando a mis niños, la verdad es que de ahí no pasa. Yo te voy a ser sincera, en redes sociales, cuando yo hago una publicación pidiendo apoyo, porque es cuando ya estoy desesperada, que no tengo de dónde, de 50 personas que comentan, de esas 50 personas, nada más te ayudan 2 o 3 personas. Entonces, yo he sido hasta a veces, creo que hasta grosera, porque en una ocasión sí puse, chicas, por favor, no escriban porque la gente piensa que como todas dijeron que me iban a apoyar, exacto, me están apoyando. Ajá. Y la realidad es otra, ¿eh? La realidad es otra. Entonces, tal vez le quitas la intención a la persona, sí, que de verdad sí va a ayudar. Ya está suaturada. Exacto. Algo, ¿no? Oye, Angie, ¿cuál digo, va a ser una pregunta muy complicada, a lo mejor hasta pecaría de obvia en algún momento, pero ¿cuál es tu finalidad? ¿Cuál el puerto al que tú quieres llegar? Sé que lo utópico puede decirme pues, que no existiera esto, pero digo... Es imposible. Mira, ahorita estamos doliéndonos del coronavirus como si eso fuera el mal que nos aqueja, cuando realmente te das cuenta que lo que realmente nos hace mal es la misma gente. Lo que te quise decir, eso nunca va a acabar. Exacto. Pero tú, ¿qué legado vas a dejar? ¿A dónde quieres llegar con todo esto, Angie? Porque es muy difícil. Yo te escucho hablar y trabajar así sin recursos, pues está de locos. Sí, es muy, muy difícil. Mucho, muy difícil. Yo a veces, les soy sincera, a veces me encierro en el baño a llorar. Claro. Claro. De desesperación, de frustración, de dolor, de cómo a veces rescato a los niños. Perdón. No, tócalo, porque a final de cuentas eso es algo que tú haces y de verdad inspiras, ¿no? Y ha sido ocasiones que no tengo para alimento y hay que conseguirlo. Sí. Uh-huh. Sí, sí, ¿por sí qué? Porque yo les prometí que jamás iban a volver a pasar hambre. Pero a veces no tengo los medios. Hay veces que no se cumple. Sabía que este tema iba a ser así. Ah, perdón. No, yo por eso me preparé, pero mira, me ganaste. Perdón. ¿Por qué no recuerdas la dinámica para... Oye, ya aparecieron las 3 palabras, pónganse pilas, porque estas son regaladas, ¿no? Que por cierto, es el trabajo del cual nos está hablando Angélica. Entonces, véalas y a la gente que no se las lleve... por favor, no sé si tengas stock, existencia donde puedan comprar o... No, bueno, pero, hagan de cuenta que van a comprar. En un mes yo comienzo a hacer otra vez caritas. Aquí como pueden ver, la ayuda y la solidaridad de toda la gente. Yo conozco a muchos cabrones que tengo ahí en el Face y que siempre están cacarejando que quieren mucho a los perros. Entonces aquí es la oportunidad ideal para que puedan ayudar. Aquí se necesita apoyo, se necesita ayuda, se necesita dinero.
Quien diga que el dinero no es una cosa importante es porque no están los zapatos de la gente que sí lo ocupa, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí se necesita dinero. Vamos a dar los datos de Angie, a cada rato van a estar apareciendo, y necesitamos que la poquinen, cabrones, y que sea de una cuestión constante, ¿sale? Porque los perros comen todos los días. Inclusive, ahorita que lo mencionas, es muy, muy, muy importante que, pues si quieren igual su cama, que le anticipen, ¿no? Sí, por la parte del sistema de apartado. Es como un sistema de apartado, exactamente. Si quieren una camita, apóquinele para buena que idea, pueda trabajar, buena idea, ¿no? Buena idea. Ya no pueda... Buena idea. Aquí, como claro, les decíamos, ha sido uno de los programas que antes de que empiece ya teníamos puti madral de cabrones que nos están viendo. Entonces, ahorita es el momento para que todos estos güeyes nos apoyen. Necesitamos apoyo. Le invitamos a Angie porque queremos que la apoyen. Porque aquí la gente que estamos a cuadro, veo que no a un nivel como el de Angie. Creo que nos falta mucho, pero queremos mucho a los perros. Ustedes oyeron hace un mes, Brett estuvo el programa con la persona que cortaba el cabello y vieron el video de Brett. Aquí hay gente que queremos mucho a los perros. Es una manera en que nosotros tenemos para ayudar. Así que apoquínele, cabrones, porque comen todos los días. Y ella lo está haciendo sola. Es correcto. Vamos a entrar, ya tenemos la llamada. Vamos a ver si latinó. ¿Ya se pusieron las pilas? Es correcto. Ah, ok. A ver. Bueno. Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? Habla Sonia Rosas. Ah, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Muy bien, gracias. Desde la Cuauhtémoc. Okay. Oye, ¿viste las tres palabras? Le vamos un poquito rápido porque queremos aprovechar el tiempo para nuestra invitada. ¿Viste las palabras? Sí, sí las vi. ¿Cuáles fueron? Según yo, la primera fue Júpiter. Ajá. La segunda fue Lucero. Ajá. Y la tercera, Mada. ¿La tercera qué, perdón? Videollamada. Sí, está bien, me está mirando acá el pendejo. ¿De quién estamos hablando? Ok, ¿de quién estamos hablando? ¿Mandé? ¿De quién es el personaje? ¿Cuál es el personaje? Yo creo que es Astro de los Supersónicos. ¡Eso! Muy bien. Oye, pues te voy, Sonia, te voy a pasar con el Millennium. Sí, latinaste, ya te llevaste la cama. Perdónanos por la prisa, pero queremos invertirle tiempo a este tema que nos... Pero ya te la ganaste, ¿sale? Oye, toma tus datos. Ok. ¿Sale? Muchas gracias. Nada más rapidísimo. Van a aparecer otras tres llamadas para la segunda cámara. Tres palabras. Estás muy acelerado. Sí. Van a aparecer tres palabras, va a ser la misma dinámica para la otra camita, ¿sale? Y bueno, yo te quiero preguntar algo. Ahorita nos mostraste el dolor simplemente de recordarlo. ¿Cómo te haces fuerte para separar el momento en el que lo estás haciendo? Sí. O con la gente que tienes que enfrentar y mentar madres y bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? Yo no podría hacerlo tuyo porque a mí me partiría el alma. Sí. O sea, a mí me partiría el alma ver un perrito así. Y digo, obviamente vemos ya los resultados de su rescate, por llamarlo de un modo. Y es increíble, pero a lo mejor en ese momento yo no podría. ¿Cómo te haces fuerte o cómo a través de los años con tantos casos que has visto te has logrado ser fuerte? Esa es una. Y la otra, dentro de que va junto con pegada con esta, dentro de todos esos casos que has atendido, que nos contaras uno en el cual te haya dado más trabajo o que haya sido uno de los más representativos para ti en todo este tiempo. O el que más te haya tocado. Ajá. Yeah. Digo todos, ¿no? Pero el que más... Yo creo que la fuerza para rescatar a un perrito en las situaciones que se encuentre casi siempre son pésimas. Uh-huh. Una vez alguien me preguntó, ¿tú a quién rescatas? A quien nadie rescata. Okay. Yo creo que es el amor que siento porque siento lo mismo que tú. O sea, estoy en un rescate y estoy llorando, ¿eh? Sí. Uh-huh. Una vez unas protectoras me decían, es que ¿por qué lloras? Yo creo que porque tengo corazón. Pues porque hay sentimientos. Fue lo que les comenté, ¿no? O sea, fue mi respuesta. Tan porque tengo yo creo porque tengo corazón, ¿no? Y se usa entonces, no te creas, sufro y lloro y estoy haciendo el rescate y claro, me enfrento a... Yo no sé si tengo este don porque que a veces digo, cierto, Diosito, yo creo que me mandó esta misión porque
a veces he querido tirar la toalla y digo, ya hasta aquí llegué y no puedo más, no puedo más. Pero en ese momento llega uno a mis pies, en las peores condiciones. ¿Cómo le digo que no? Ay, cabrón. No, entonces, la verdad es bien difícil, sí, créeme, sí, es bien difícil, bien, bien difícil. Yo le digo a todo el mundo, yo vivo todo el tiempo con tristeza. Y soy una persona muy alegre, muy, muy alegre. ¿Cuántos perritos tienes? Ahorita son 33 los que hay en casa. ¡Ah, hijo! Justo eso. Ah, tú hablabas que en algún momento te prometieron un terreno que no se logró. ¿En dónde tienes esos 33 perritos? En su casa tienen los espacios adecuados para vivir como reyes. O sea, ¿en tu casa? En casa, es un hogar. En tu hogar, claro, en tu casa familiar. Ahí viven. Lo que mencionas es la calidad, ¿no? Sí, ajá, claro. Entonces, la verdad tienen la mejor calidad que pueda existir. Y yo la verdad, me endeudé para poder fincar en la parte de arriba y crearles un espacio que ellos merecen. Digno. Claro, okay. El mejor. Nos estabas comentando hace ratito que tienes un espacio porque hay un proceso después del rescate. Claro. Ahorita nos dices algo, pero tenemos ahí la encuesta y no son vegetarianos, somos degenerados, porque así se nos hemos puesto desde el principio. Exacto. Somos degenerados, así que por ahí se escribió mal, aunque el señor se enoje, somos degenerados y degeneradas. Y después hasta tenemos degeneraditos ya que sí, nos ven. Aprovecho para decir que el señor está en sus últimas horas como productor del programa, por eso usted está haciendo lo que quiere. Dice, los degenerados fueran perros, ¿a quién adoptarías? Mira quién va ganando. Por fin viene ganando yo. Pero no se pone. Pero no se pone. No se pone. Ponte tú también. Se dice no quepo. No cabo. No cabo. Nada más caben cuatro opciones y pues obviamente ustedes están a cuadro. Oye. Bueno, va ganando don Nadie. Oye, perdón, es que nada más antes de que te sigan. Te había hecho una pregunta, Takechi, ¿no? De que cuál era tu caso más Ah, ok. Bueno, así. Son muchísimos. Y con cada uno de ellos es diferente la cuestión. Como puedo encontrar peluditos con sarna, sin patitas, sin ojitos, son muchos. Pero tengo mucho uno que lo tenían amarrado de las cuatro patitas, en severa desnutrición. Okay. ¿Amarrado de las cuatro patas? De las cuatro patas. ¿O sea, no caminaba? No mames. Lo tenían encadenado porque él ya no podía ni siquiera levantarse. Ok. Ajá, en la severa desnutrición que tenía. Yo no sé cómo estaba viviendo. Yo siempre he pensado que esa gente, la neta, es que no tiene corazón. Híjole, no. O sea, porque... No tiene madre, güey. Bueno, no tiene nada. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, como decías hace rato, son... no se puede, o sea, bueno, sí se pueden defender porque sí te pueden, claro. O sea, sí te pueden matar, güey. También un perro te puede matar. Un chihuahua, pero, Los chihuahuas no son perros, son ratas, pero evidentemente, güey, o sea, sí hay un maltrato animal que no podemos negarlo. Sí, y lo peor es que te las tienes que ingeniar para rescatarlo. Claro. Ajá, porque entonces, me imagino que te puedes meter en un problema. Implica muchos riesgos. Okay. Y sobre todo que estás sola, ¿no? Claro. Entonces, afortunadamente pude rescatarlo. Lamentablemente, tenía moquillo. Ah, desnutrido y moquillo. Tenía moquillo. Estaba en las peores condiciones. La verdad, yo iba de médico en médico. Tengo muchos médicos que me hacen favor de aguantarme con los pagos. Gracias. Un abrazo, un saludo. La verdad, gracias a mis médicos. Está apareciendo ahí tu red social, vamos a mantenerla para que no olviden apuntar el número. Bueno, ahí dice contrataciones, quién sabe por qué son contrataciones. ¡Caray! De lunes a sábado es rescatista en hogar, los domingos el lava y plancha ajeno. ¡Ah, sí, obvio! Bueno, es que puedes contratar la hechura de una camita. Claro. Pero ahí está son contrataciones porque de algo se tiene que mantener. ¡Ah, oui! Y vamos a dejar ahí tu súper para que no se les olvide el número y tu Facebook. Pero bueno, les sigo comentando. Bueno, él le puse el nombre Güero. La verdad, su recuperación, aparte de, como ya he ido yo con muchos médicos, nadie me dio esperanza. Me dijo, Angie, por favor, déjalo ir. Ya no puedes seguir así. Este perrito está sufriendo muchísimo.
Yo la verdad me molesté y les dije, a ver, ustedes saben que yo salvo vidas, claro, no las quito. Claro. Dígame con qué vamos, y llorando, porque la verdad estaba yo desesperada. Entonces, dígame con qué comenzamos, porque lo voy a salvar. La verdad es, se gasta mucho dinero. Pero sobre todo en moquillo, ¿no? Sí, la verdad, y aparte es una enfermedad horrible. Sí, sí. Es una enfermedad, sí, yo, es mucho, sí. Lucho. ¿Es él? ¡Lucho! Mira, no. No, no. ¡Ay, el perro Lucho! Así le puse. ¡Lucho! Así le puse, Lucho. Pero van a ver su cambio de mi niño. Okay. ¡Ah, no! ¡Neta! Es él. Mira, güey, todos mi bañados niño. Y bien arreglados. ¡Ah, claro! Yo pura guapura tengo en casa, ¿eh? Pura guapura. Sigue con el güey. Ok, la verdad es que tuve que conseguir mucho dinero. Uh-huh. Les voy a decir un monto más o menos aproximado, fueron como 15,000 pesos. Okay. Lo que tuve yo que estar consiguiendo para y alimentar con jeringa y medicamentos, y era cada hora. Ala, nebulizaciones, man. O sea, yes. Yo vivo para ellos. No, claro. Entonces, por eso le digo, denme chamba, chamba, porque lo que quiero es chamba, porque yo teniendo chamba y teniendo lana, uh-huh, hago milagros. Oye, aquí voy a aprovechar para decirle, ¿dónde, en qué cama? Ah, bueno, ahorita. Ah, bueno, ¿este qué cámara estoy? Ella se llama Cami. Cami, ok. Bueno, Camila. ahorita que terminamos de ver. Yo pensé que estaba muerta, la encontré tirada en una avenida. Ok. Y pensé, no reaccionaba, pensé que estaba preciosa. Muerta. Uh-huh. ¿Y ella la tienes en casa actualmente? No, ella ya se fue. Okay. Está preciosa. Okay. Ahora sí, ¿a qué cámara estoy? Raúl, acá. Raúl, ok. Aprovechando esto que dice Angie Ángel, del trabajo y eso, ella no está cerrada obviamente a trabajar, tuvo que vender su máquina para salir de algunas deudas. Degenerados y degeneradas, nosotros siempre nos hemos caracterizado el programa de Generación X por a partir de la pandemia, apoyar con la bandera de apoyarnos, de un ganar-ganar. Si alguien aquí que nos esté viendo tiene algún trabajo, alguna fuente de ingreso, por favor contacte a Angie Ángel, porque ella está haciendo una labor que la verdad yo creo que de los muchos de los que estamos aquí no lo podríamos hacer, no porque no quisiéramos, sino porque a lo mejor tenemos otras obligaciones, otras distracciones, lo que sea. Pero ella está haciendo una labor que la verdad es que son para seres que no, pues que no pueden sobrevivir por sí solos. Uh-huh. Y si alguien tiene alguna fuente de empleo, por favor contáctela. Ella está está disponible, evidentemente, y lo único que quiere es seguir ayudando a sus niños. E independientemente de eso, apoyen. Perdóname, tomando esto que dice el Dandy, hay muchas formas de hacer equipo, ¿eh? No todos podemos hacer lo que Angie hace, pero sí podemos formar parte del equipo de Angie de una diferente forma. Ella no solamente está pidiendo dinero, sino está pidiendo la oportunidad de ganarse ese dinero. Y si tú puedes apoyar con dinero, con las máquinas esas que desconozco yo, ¿cómo se llaman? Con comida, alimento, es la mayor preocupación. Hagan equipo, pueden formar parte de algo muy padre. Donen. Sí, así es, donar. Es más, ¿qué les parece si en el estudio de Generación X, que sea un centro de acopio? Claro, para que los degenerados y degeneradas quieren. A ver, pásame la cámara. Y así ya vienes por ellos, te la llevas en la combi. A mí te. Bueno, ya no. Mira, ¿ella quién es? Se llama Tabata. Ok, Tabata. Ella perdió el ojito, lamentablemente. ¿Dónde lo dejó? Su mamá. No sabemos. Mira, su misma mamá la atacó. Bueno. Porque su mamá estaba hambrienta. Ok. Y ella se acercó a querer comer y su mami la atacó. Lamentablemente perdió el ojito. A ver, pero vive como reina, igual. A partir del día de hoy. ¿De ahora? De ahora, a hoy. Aquí, de Generación X y todos los degenerados de este programa, nos comprometemos a aceptar cualquier tipo de donación para poder apoyar a Angie Ángel. Gracias. Para poder apoyar de todo corazón a estos angelitos. Para mí son angelitos. Sí. La verdad, porque yo sí amo demasiado a los perritos. Entonces, obviamente nosotros también tenemos que poner el ejemplo y para el próximo programa, yo me comprometo para mostrar aquí
algo que se le va a donar aquí a Angie que les pueda ayudar. Y esperemos que todos ustedes, por favor, apoyen. Para que no haya una mala interpretación, cuestiones económicas, véanlas directamente con ella. Cualquier cosa de especie, lo que sea, alimento, todo lo que pueda ayudar, que a lo mejor nos puedes dar una lista o mencionarlo ahorita en especie. ¿Qué es lo que más te... El alimento. Okay. El alimento es mi mayor angustia. ¿O general? Lo que ellos puedan donar y quieran donar. No, es que me refiero... Sí, pero por ejemplo, me pueden donar desparasitantes, pueden donarme vacunas. Sí, es que mira, puede hay tantas cosas que puede darte de alimento y o sea, a lo mejor en la ignorancia yo podría hacerlo y yo me pongo como ejemplo de cachorro de adulto, y decirte, ¿no? Te doy unas salchichas. No, o sea, eso no podría ser funcionar porque no es perecedero, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, creo que, bueno, es perecedero, perdóname. Entonces, es que el otro dura más. Exacto. Sí, bueno, me entendieron. Entonces, por favor, apoyen con alimento, ¿qué más? Desparasitante, vacunas. Miren, yo les pido, por favor, que confíen. Confíen en las personas, confíen en nosotras. Investíguenos a las protectoras, visítenos, vean la labor que hacemos. Porque habemos muchas protectoras que hacemos estos cambios y lo hacemos por amor. Entonces, es eso. No, y además, ayuden. Además es importante mencionar que Angie Ángel hace un seguimiento. Es decir, si tú le donas algo, si tú apadrinas a un animalito, a un peludito, ella te va a mandar fotografías, te va a mandar videos, te va a mantener informado. Del seguimiento, ¿no? De cómo va evolucionando el ¿De dónde, de a dónde fue a parar tu donación? Exactamente, oye, así es. Oye, y nada más digo, no para cerrar el tema, porque lo vamos a repetir hasta el cansancio, pero también el compromiso que adoptamos nosotros, Angie, desde ahora, es que todos los programas se va a hacer mención de lo que tú haces. Gracias, los programas van a aparecer, la promoción de Angie, lo vas a estar recordando insistentemente también en nuestras redes sociales y cada programa se va a mencionar lo que Angie hace por los, claro, por los animalitos. Pero como saben, es que lee eso, Angie, por favor, si tú eres tan amable. Carlos Christopher dice: adopten al Dandy. Ok, será rescatado. Dice: adopten al Dandy. Está todo flaco, cansado y ojeroso. Los demás se ven bien atendidos. Señores, les tengo una muy buena noticia. Gracias a toda la gente que está compartiendo. Viejo Angie, payaso. Te tenemos una muy buena noticia. Ahorita estamos rompiendo el récord de audiencia contigo. ¡Ay, oh, gracias, bien. gracias! Muchas gracias. Ay, no, por favor, que sigan compartiendo, ¿no? Que sigan así es. Miren, es un programa súper divertido. La verdad es que yo soy muy de ponerme nerviosa con la gente. ¿Eres degenerada? Soy degenerada. Eso. ¿Se te nota? Ah, lenguas, lenguas. Algún día te voy a presentar, Arturo. Es un españolete. Es un españolete de ahí de Málaga. ¡Hala! Que también le gustan los perros. Trae siempre a su gallardo, valiente amigo. Exacto. Un tachanok. Oye, no, fíjate que... Como Sancho Panza. Una chascarrilla. Sí, chocolate. Oye, pero tenés ahí... Voy a comerte tu chiste de hace rato. No, ese es mi chiste. Échatelo. No, ahorita no. Pero bueno, señores, ahí están las redes. Ya están apareciendo las palabras para la segunda camita. Acá estoy. Es que siempre me desvío por acá. Están apareciendo ya en pantalla, ya apareció la primera. La segunda ya. Mira, ya ve por acá la guaguara. La segunda palabra ya, así que ya viene la tercera, amigo. Y ya en cualquier momento se pueden llevar la segunda camita. O sea, retomando un poquito de lo que veníamos hablando, porque digo, es importante. Takechi le preguntaba a Angie que cómo hacías tú para tomar fuerza, ¿no? Para hacer lo que haces. Yo aquí quiero hacer hincapié en una cosa que además es un pinche mal que tenemos todos los pinches mexicómicos que vivimos en este país. No se esperen a tener un sentimiento que cambie o que les dé un blindaje contra sentirse mal para poder apoyar. No, el chiste aquí es ser resiliente. El chiste aquí es que a pesar de que te sientas mal, a pesar de que te cueste trabajo ver a un animal así, haga las cosas. El sentimiento, y perdón por contestar una pregunta que no fue hecha para mí, pero el sentimiento de que desaparezca el sentimiento que te haga llorar por ver a un animal así, nunca va a pasar.
Tienes que aprender a ver al animal a través de las lágrimas que te saca, que te provoca, y ayudar. Con eso lo que te estoy diciendo es, no esperes a estar bien, no esperes a no sentirte triste, eso nunca va a pasar. A pesar de eso, sé resiliente y apoya, porque hay gente que sí tiene, que trabaja a pesar del miedo, a pesar de los de la falta de fuerza, a pesar de todo eso que provocan esos animales, y lo hace. Entonces, insisto, forma parte del equipo. Aquí tienes una gran oportunidad. Toda esta gente, y perdone, pero quien no haya visto el programa, porque hay mucha gente efectivamente que nos está viendo por primera vez, pues que me vaya conociendo. Toda esta gente que está hablando. Así, pero, así soy, para que, por si me invitan. Toda esta gente que está hablando y que manda mensajes muy pinches bonitos, apoyen, cabrones, apoyen. Qué bonitas palabras, qué bonito que sienten esto por Angie. Qué bonito que hablan bien de ella para que la gente que no la conoce la vaya conociendo a través de ustedes. Pero apoyen, cabrones, apoyen. O sea, vean la manera de contribuir. En México se necesita casi para todo lo que requiere apoyo, más que palabras. No, y en México se necesita gente así. Sí, y algo bien importante, haciendo tu complemento de tu comentario, también oportuno y nunca más faltante, como dirías. La cuestión es de que algo que estuvimos platicando antes de entrar al aire, es que ella en su red social, cuando publica la solicitud de ayuda o cuando empiezas a hacer tu grupo de la ropa para donarla, etcétera, etcétera, casi nunca sale ella físicamente. Es de las pocas veces que aparte se te agradece que hayas estado aquí. Sí. Gracias. Y eso tiene un valor muy alto, porque el ayudar no se tiene que presumir. Sí, no. ¿No? Y hay mucha gente que de repente se graba dándole de comer al de la calle, dando, donando, etcétera, etcétera. Como lo que querían hacer con el terreno y nada más le pegaron. Aquí los protagonistas son ellos. Exacto. Me decían, sí, ¿por qué nunca te grabas en vivo con ellos en un rescate? A ver, ¿cómo para qué? Uh-huh. A mí no me sirve. Para mí, los protagonistas podría, son ellos. ¿Podría servir? Sí, ahora me lo sí, pásanos sí, el video, ¿no? Sí, no, con video, ¿no? Sí. No, sí, la verdad es que eso que menciona Takeshi es verdad. Y ¿quién es? Cuenta. Él se llama Benny. ¿Benny? Benny. ¿Y el Cochiloco también anda por ahí? Sí, ha de salir, ¿eh? No anda el Cochiloco. Pero vean nada más el cambio. No. No, qué chulo. O sea, chulada de qué chulo. Yo adopté una perrita igualita esa. Sí. Fíjate, conozco varios perros que andan rondando por ahí a una damisela. ¿Puede ser por ellos? ¿Ella cómo se llama? ¿O qué es? Bueno, que es, okay. Ya sé que es. Ay. Macho, se llama perro. Ella es hembra. Es una ella. Fíjate que ahorita. ¿Qué comentario había ahí, amigo? Que o sea, tenemos que leer. ¿Ese perro se convirtió en ese tigrito? Sí, güey. No, lo cagó. ¡Ay, no me dices! Pero ¿saben qué es lo peor? O sea, la transformación para mí es fácil. Sí, no, claro. Para mí es claro, fácil transformarlos y vacunarlos y despacitar y esterilizar y rehabilitar. Les enseño a que se sienten, a que si llega una familia, ellos lleguen y saluden. Nosotros también enseñamos la patita a Takeshi a sentarse y a saludar. Y la verdad es que pero mira cómo salió. Sí. Oye, salió un poco. Fíjate que no me había dado. No, esa es una historia tan bonita. A ver, cuéntanosla. Llena de amor. Cuéntanosla. Llena de amor. ¿Esos dos son una historia? Sí. Ok. Son dos niñas. Ya se habían reportado y jamás. Estaban en Nicolás Romero, así se llama la colonia. Es una sí, niña Nicolás Romero. No, manches. Allá por San Juan de las Pitas. Sí. No manches. Abandono hasta más no poder. Ok, son dos niñas que siempre estuvieron juntas. Ok. Y ya cuando veo que no hay nada de movimiento para el rescate, pues me voy a buscarlas. La rescato. Pero era, si una comía, la otra comía. Si una dormía, la otra dormía. Okay. Un amor súper incondicional. Las dos, preñadas. Ok. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Se preñaron entre ellas? No, mira, no se puede. Es que son LGTB. También ahí, ¿puede la inclusión, ser, sí, la inclusión claro. es total, cabrón. No, o sea, yo hago el rescate y a los dos días nacen los bebés de la perrita negrita. Ok. A los 15 días nacen los bebés de la perrita blanquita. Válgame Dios. No tuvo leche. Ella no tenía leche. Pero desde que. Cuando la perrita negrita empezó a tener los bebés, la blanquita me avisó. Ok. Estaba muy desesperada. Y ya yo saqué a los bebés.
los bebés no podían salir, la perrita no tenía la fuerza. Okay. Entonces la ayudé un poco. Ey, son ellas dos. Y la verdad se pusieron hermosas. Okay. Mira, pero aquí dice sin un ojito, muchos problemas de salud, las dos. Dice Sally Bonder, qué genial propuesta. Ojalá mucha gente se sume a donar en especie. Conozco la labor de Angie, uno de mis bebés, los adopté con ella y en verdad las necesidades son reales. El rescate y cuidado de los perritos es real. Y ella nos hace favor también de compartir tu link de Facebook ahí en el chat para que pues, la gente directamente pueda... Mira, para y que voy a leer otro de Hans Gaday. Dice, yo tengo años de ayudar a los perros y a gente de la calle. ¿También? Tienen razón, en cuanto ayudas no tienes cabeza para grabar esas acciones. Exacto. Sí, eso es lo importante. Exacto. Eso es lo importante. Sí. Oye, fíjate, desde hace rato te quería comentar que mi hija es amante de los perros. ¿Que me adopté? ¿A ti? No, a una niña. ¡Perdón! ¡Ay, no! ¡Ha de comer mucho! En este momento. En este momento, el dandicicio. No. Mi hija, Valentina, que por cierto, en este momento lo está viendo, se está desvelando porque le encanta, o sea, te lo juro, ama a los perros, tiene dos. Tiene a Billy Billetes y a Maxi. De verdad, ama a los perros. Ella desde ahorita tú le preguntas qué quiere ser y ella dice, quiero ser veterinaria. O sea, no lo cambias. Y yo le he dicho, hija, es que mira, ser futbolista del América es lo mejor. Es lo mejor. No, papá, quiero ser veterinaria. Oye, es que mira, veterinaria, papá. O sea, qué ella bueno. No lo cambia. Qué bueno. Y ama a los perros como no tienes idea. Y te lo juro, ahorita está ella viendo el programa. Gracias, y es la primera vez que digo, bueno, que se duerma a la hora que sea porque... Aunque vaya a clase, sí, 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 sí. Saludos, oye, mi amor. Oye, yo te tengo una pregunta, duda. ¿Qué ibas a decir? Está señalando al señor, güey. Me dijiste que tienes 33 años. Perritos. Ah. ¿Recuerdas el nombre de todos? Claro. A ver, venga. ¿De los 33? Sí. Ay, empezamos. Cuéntanos, amigo. A ver. Pero bueno, en orden alfabético. Y en orden de año de rescate. ¿Por qué son así? No, a ver, chavos. A ver, los que te acuerdes. A ver, Zoe. A ese lo quieres más. Dizzy. Zoe ahorita está mucho en mi mente porque es una nena que tiene 11 años. Que es la líder de manada, de hecho. Es una schnauzer blanca pequeñita, pero es la líder de manada. Ok. Okay. Que está muy apegada a mí, muy apegada a mí, tiene cáncer y le está echando muchas ganas. Y cada vez que tú le dices, mami, sonríe, ella sonríe. Okay. Ay, qué bonito. Entonces, a la madre, si un perro sonríe, viene a correr, ¿eh? Zoe, Dizzy, Fluky, Stitch, Lilo, Heiser, Gorda. Pato, déjalo. Chiripa, dile gorde, Chatito, venga, no, digo, Nena, no. Dulce, Panchito, Panchita, Luca, entre varias, pero está bien, pero te apuesto que obviamente los ves. Este comentario dice Nancy Arreguín. ¿Cómo le hace para saberse los nombres? Yo tengo dos hijos y una perrita y luego los confundo. Pues señores, ya tenemos por ahí la llamada. ¿Ya? Échamela. ¿Ya la otra? Échamela. Vientos. Espérate. Aguanta, que no te oímos. Wow. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¡Ah, caray! ¿Por qué siempre me tocan niños? No puedo cotorrear. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas, degeneradita? Vale. Ay, muy bien, ya, Vale. Vientos. Oye, Vale, ¿te gustan los perritos? Sí. Qué bueno. Oye, ¿cuántos añitos tienes? Ya no se acuerdan. Tengo... Dice que esa información no se le puede dar a desconocidos. A las mujeres no se les pregunta la edad. Discúlpame, caray, te cambio la pregunta. Caray. ¿En qué año naciste? Esa me la copiaste. Oye, Vale. ¿Ya tienes las tres palabras? Sí.
Sí. A ver, ¿cuáles son? Es cápsula. Ajá. Tripulante. Ajá. Y Sputnik. Okay, ¿de quién estamos hablando? De Laika. Laika en la escuela. Laika, la primera perrita rusa que fue al espacio y que era una perrita callejera. Callejera. Y le enviaron era a morir. Callejera por derecho propio. Oye, no vayas a colgarte, paso al Millennial, ¿eh? Ya duérmete. No, que se aviente todo el programa. Que se aviente todo el programa. Y que convenza a sus papás que donen. Oye, convence a tus papis. Oye, ahí estás con tus papis, obviamente. Sí. Ah, bueno, oye, diles que donen algo, ¿no? No, díseselos, ándale. Ahorita. Ah, bueno. Órale, pues, tú sí vas a donar, ¿verdad? Y vas a cuidar mucho a tus animalitos. Sí. Eso. Bueno, no cuelgues, ¿eh? Ahorita te vamos a decir cómo vas a recoger tu camita. Ok. Adiós. Adiós. Oye. Di que eres una degeneradita. Soy una degeneradita X. ¿Eh? Soy una degeneradita X. ¿Con qué se come? Soy una degeneradita X. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! Así ponle. Ahora de en adelante somos degeneraditos. Degeneraditas. Degeneraditos. ¿Eso qué era? Oye, sí, sí, como que te vi muy emocionada con esa foto. Es una niña que también, bueno. Ay, la fueron a votar, okay. Y también tenía moquillo. ¿También tenía moquillo? También tenía moquillo. Ella sí quedó con algunas secuelas, le tiembla un poquito las patitas. ¿Puede caminar? Sí. Sí, claro. Sí, okay. Sí, son como pequeños tics que les dan en el cuerpo, son las secuelas que a ellos les quedan. Pero tienen una vida súper bonita y normal. Wow. ¡Ay, no mames! ¿Es ella? ¡Qué bonita! Es ella. Se me iba a salir, güey, pero qué bonita, güey. No, sí, es que sabes que ya tenemos que cuidar un poco más nuestras palabras por las degeneraditas. Sí. Oye, yo que vayan aprendiendo. Porque ya se dieron cuenta que los niños nos escuchan. Oye, yo lo que veo... Es que aparte está muy divertido. Está muy divertido. No, pero aparte, no, ya se la saben también. Ah, claro. Oye, yo lo que veo con estas... O sea, ya le dices eso y te balburean. Con estas fotos que nos trajo Angie es que don nadie tiene esperanza, cabrón. Si le cortas el pelo, ¿cómo se verá? Sí, sí. Si me cortas el pelo y me bañas, qué y me pones una sudadera. Mira, ay, no mames, ya párale, pinche. Ah, ya la tenían amarrada. Ay, cabrón. De hecho, la cadena no y la sin deja. Pelo, ¿no? No la deja. ¿Es la foto o algo? No, eso se le cayó. Yo le quité el pelo. Ah, pues por eso. Sí, porque sí. Aparte donó estéticas. Pero si alguien quiere donarme cuchillas para mi máquina... Yo lo agradecería, no he podido comprar y se necesitan muchas estéticas para niños callejeritos. Pues, ¿qué te parece el cabello de don nadie para...? Podemos empezar. Oye, Angie, ¿en tu red social pones una lista de lo que más necesitas por prioridades? No. ¿No? Mándanos la lista y nosotros aquí, la compartimos. Nosotros aquí tenemos una sección que se llama Apoyo al Degenerado. Y como te decía don Rul... Vamos a estarlo anunciando. Ya lo prometieron, diario. Esa prácticamente, prácticamente lunes, esa va a ser tu sección. Vamos a abrir siempre contigo y de ahí nos vamos a ir con toda la demás. Pero de hecho, la lista de cosas en prioridad. De hecho, ya vemos que donaste un cachito de tu cabello también. Sí, sí, puedo dar. No, es que no le casaron las cuchillas. Miren esa niña. A ver, cuéntanos de esa niña. Es la que estaba ahí, flaquita. Exacto, es ella. Qué bonita. Sofi. No se compara con sus arreglos. Es la Chofis. Híjole, la verdad. Mira. Esta no, nena, ya, igual, nadie. Ella pesaba 2 kilos. ¿Tenía sarna? No, así estaba. Traía como una infección en la piel. No podía caminar, sus patitas todas estaban chuecas. Ella se arrastraba, ¿eh? Uh-huh. Ella no podía caminar. No me daban esperanza tampoco de caminar. De hecho, me ofrecieron un carrito para que... Y yo dije, no, va a caminar. ¿Qué, un Chevy? ¿Un Chevy? Sí, no. Bien, ¿eh? Claro. Es que si no me daban esperanza de caminar. Yo te vi caminando. De que ella caminara. De ella. Oye, mencionaste algo al principio del programa, ya no lo retomamos, pero para mí es súper importante. Mencionaste que... tienes una sección dentro de del hogar donde tienes a los perros, en donde al momento que los rescatas llevan un proceso, así es. Donde llevan curación, sí. Y después los introduces a la manada, etcétera, etcétera. Sí, es un área de aislamiento. Ok. Ajá, en cuanto se rescata un perrito, es lo primero que pasa al área de aislamiento. Primera, no puedo arriesgar a toda la manada. Si viene enfermo, puede contagiar. Claro. Entonces, claro. No, tiene que estar ahí resguardado en lo que se valora con el médico, en lo que comenzamos tratamiento, en lo que se comienza a recuperar, porque la verdad están súper flaquitos.
ya cuando tienen un buen peso y sabemos que está libre de alguna enfermedad, se protege. Okay. De inmediato se vacuna. Oye, okay. Ahí esa imagen, perdón que te interrumpa, ¿esa es de Instagram? Esa es de Twitter. Twitter. Esa es de Twitter. Mira, ahorita la de arriba es Facebook y abajo es Twitter. Después de que aclararas ver, ese ahorita, bonito punto. Dime. No, termina de decir. Okay. Es que aquí me llamó la atención algo importante y sí quiero ponerme serio para decir esto. Dice Mariela Domínguez Blancas, ¿qué tienen contra el cabello de don Nadie si está hermoso? ¡Perros! ¡Perros! Oye, lo tiene como el... Oye, pero hay que hacer la aclaración. Nosotros pensamos que el pelo de Don Nadie está hermoso, por eso que nos lo queremos chingar para que done el pelo. Bien bajado, ¿eh? Bueno. Oye, pero lo tienes como que el... ¿Cómo se llama mi querido Sedoso. Profesor? Mira. Como el príncipe, ¿cómo se llama? Es el de Príncipe Valiente. El encantador. Pero la cámara. Así lento. Se lo cuida. Sí. En lugar de ser encantador, eres príncipe embrujador. Muchísimas gracias. En verdad, quisiéramos darte todo el apoyo y creo que esto es un granito. Lo vamos a hacer, por lo menos nuestro granito es una vez a la semana. Y el centro de acopio. Ser centro de acopio. Para que te lo lleves en combi cuando vengas a recoger. Ser centro de acopio, mándanos una lista de las prioridades cada semana y nosotros lo estaremos anunciando aquí. Compártenos tus imágenes de perritos, nosotros igual vamos pues ahora sí que si me van a hacer el favor de... Por supuesto. Yo les voy a mandar imágenes de los niños que ya están listos y ya están, para que se vayan a adopción. Sí, compártenos las imágenes de los de adopción. Sí. También las de tu Instagram, no estaría nada porque mal. También me comentaste algo muy importante, ya empiezas a tener un poco saturado el espacio en tu hogar. Sí. Entonces, señores, si van a adoptar... Ah, y por último, mencionaste también algo bien importante antes del aire, que adoptaran... No, perritos tan nuevecitos, también ya... Talla grande, se van quedando en casa, entonces merecen tener mejor calidad. Yo les doy lo mejor que pueden. Y de hecho... Eso a veces les digo a los adoptantes, porque a veces insisten tanto en adoptar a alguno de raza, y les digo, a ver, si tú le vas a dar mejor vida que la que tienen aquí conmigo, va. Si no, no se avienten al ruedo conmigo. Y nunca falta el baboso que dice, oye, yo te encargo uno de estos. Ah, sí, es que... Yo te encargo un güero de ojo azul. Yo te encargo una amiga, no tendrás. Un mastín tibetano. No, pero ¿sabes qué? Algo que también me he dado cuenta es que los perros, ellos sí son capaces de dar la vida por el dueño. Yo no sé si ustedes crean. Por el humano. Es neta. ¿Les ha tocado enfermarse y que su perrito te absorba la enfermedad? Sí, siempre. Los gatitos. Mira, también. Antes de que digas eso, yo sí tengo una historia de... Alguien alguna vez me dijo que los perros absorben justamente esa enfermedad. Eso es cierto. Uno de mis perros más queridos, Hendrikus, era un Rottweiler, y a él le dio cáncer. Y alguien, pero así de un día para otro, empezó a como decaerse y alguien me dijo, güey, tal vez ese cáncer le iba a tocar a alguien de tu familia. Yo románticamente lo creí, pero la verdad es que yo también he visto perros que, lo vemos, o sea, perros que incendios sacan a alguien. A ellos no les importa, ellos dan la vida por ti. Sí. Yo a eso iba... Tengo una nena, y se las voy a presumir, porque la verdad es esa niña ha pasado por todo. Yo estaba sufriendo del hígado, sufro de mala circulación, me dio una trombosis. La estaba pasando muy mal, muy, muy mal. Yo en cuestión de salud, no podía caminar, es un rollo, porque... ¿Es un cochecito? Sí, la verdad que sí tengo varios achaques ya por ahí, a veces puedo caminar, a veces no, a veces tengo la necesidad de usar bastón. La degeneración ya nos está pegando. Y esa niña comenzó a ponerse mal. ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo me empecé a sentir mejor y mi niña, mal del hígado, le di una trombocitopenia. Luché hasta más no poder porque fue muy difícil sacarla. Hubo transfusiones de sangre. Fue bien difícil la situación de ella. Pero ella es, yo les digo, es el estandarte de Animángel. Es mi lobo.
Okay. Porque son nuestros ángeles. Sí, sí, son nuestros ángeles. Sí, Anima Ángeles, claro. Es hogar Anima Ángel. Okay. Entonces, y mira, se alivió. Yo también. Oye, mira, aquí, bueno, ya quienes vienen al programa saben que siempre procuramos enviar saludos. Tomamos, de verdad, tomamos una muy pequeña parte de todos los saludos que le ha mandado Angie. Sí queremos nombrarlos porque ha sido de verdad muchísima gente. Y bueno, esto como una muestra representativa. Sally von der, fíjate, desde Alemania, Meden, Leti Fiorati, una italiana, Cine CB, Lisbeth Benítez, Elena Garduño, Arturo González, Enrique Gutiérrez, Tránsito López, que está chingando, aquí está, Aide, Paulo Sierra, Yasmín Trujillo, Karen Lara, Marisela Domínguez, Susana Magos, Susana Zavala, Rosy Escobar, Lucero Bravo, Luis Arturo, Sofía Fuentes, etcétera. Son gracias, muchísimos. Gracias. Es solamente una muestra, ¿eh? Vamos a poner por último. De verdad, ¿saben qué sería un gran logro? Yo sí voy a ser muy, muy insistente en este aspecto. Díceselos. Repito, ha sido el programa que aún antes de empezar, más audiencia ha tenido. Tiempo. Y felicidades porque de verdad has roto el récord de audiencia. Ay, gracias. Ay, qué bonito, gracias. Aquí se agradecen, por supuesto, la empatía, las oraciones que me imagino que muchos de ustedes van a estar mandando, pero necesitamos dinero y necesitamos donaciones. Así que, siendo el programa que más audiencia ha tenido, cabrones, donen. Esta es la oportunidad de formar parte de un gran equipo, de hacer algo. Donen. Ella los va a cuidar, ella va a ver, Lo único que tienen que hacer es deshacerse de ese pinche cochino dinero que tienen. Dónenlo. ¡Qué cochino! ¿Qué sí sirve? Pero está cochino. Hay animalitos que lo necesitan y no lo pueden conseguir. O trabajo, por favor. Sí, que voy a empezar a hacer mis camitas, por favor, mis tapetes, voy a hacer cubreasientos. Que están bien chidas, ¿eh? Sai, gracias por mi máquina, por eso voy a empezar a trabajar, porque me donaron mi máquina, una máquina. Entonces, al revés. Gracias, Sai. Ay, doctor. Y la verdad están bien bonitas y están bien hechas y sobre todo que las hago con mucho amor. Ahí está el teléfono, por si quieren hacer algún pedido y sobre todo algún tipo de apoyo. Y para que la contraten. Y para que me contraten. Y recuerden que aquí en De Generación X vamos a hacer centro de acopio solo en especie para no meter. ¿Las camitas las haces solamente de ese tamaño o a pedido? No, hago de muchos tamaños. ¿Para mí? ¿Una como para mí? Ah, vale, madre. No, solo para tu cabello. Hago de muchos tamaños. La verdad, a mí se me venden más los tapetes. Los tapetes son de muchos tamaños igual, pero la verdad los hago muy muy cómodos. Yo empecé a hacer los tapetes para viejitos, por los perritos viejitos. Ah, vaya. Porque ellos tienen que estar con colchoncito muy cómodo. Claro. Entonces, la verdad, fueron un éxito mis colchones. O para perros de talla grande que tienen problemas de cadera, por ejemplo. Todo ese tipo. Que, Cuando yo veo un reporte de que hay un peludito que está mal de X cosa, si yo tengo en existencia, niñas, chicas, pasen a casa, yo les dono su colchón. Y recuerden que ella rescata y el teléfono es para apoyo, para poder comprarle alguno de sus productos, para denunciar también, si tienen... Oye, algo importante. Adopciones. Adopciones. Eso es importante. Oye, perdón, Dandy, aquí hay algo muy importante, perdón. Dice, compartan también un número de cuenta para poder ayudar. Yo me encuentro en Veracruz, me gustaría ayudar en esta loable labor. Mira, vamos a hacer algo. Contáctate directamente, por favor, al número de Angie. Ella te va a pasar directamente. En sus redes sociales, un mensaje directo. En sus redes sociales y ella podrá darte... Eso, cabrón. Y también creo que nosotros podemos compartir su número de cuenta. Sí, claro. O sea, nosotros semana y todos nosotros podemos compartir y darle vuelta a Eso, cabrón, yo decía. Difusión. No te lo dije, la gente de Veracruz. ¿Qué nos parece si vamos coordinando y en algún momento hacemos un maratón de generado con apoyo y de diferentes programas que hemos tenido la necesidad de gente que requiere ayuda? Claro. Pues un día vamos a ver cuánto se junta. Va. Sí. Entonces, ¿a qué íbamos? Ah, por allá, producto. A ver, aquí, ¿dónde podemos ver los tapetes para los perritos? Quiero uno. Los tapetes. Gracias, Nancy. Ah, ok. Es la doctora Nancy. Sí, yo los voy a anunciar. Ah, ok. Voy a anunciarlos, Nancy. Yo empiezo a fabricar mis tapetes y camitas dentro de 15 días aproximadamente. Okay. Y lo lanzo en mis redes. ¿Puedes repetir? Precios. Bueno, ya ha aparecido, pero repítelo. Bueno, sí, yo manejo más Facebook, estoy como Angie Ángel. Twitter, estoy como Angie Ángel Peludo.
Y en Instagram estoy como Angie-Animangel. Ahorita de todos modos vamos a ponerlas y durante toda la semana, y de hecho el programa queda, como ya lo dijo Don Nadie, en YouTube, en todas las redes. Gracias. Y entonces ahí lo van a poder seguir viendo. Y a la gente que lo comparta, ¿no? Y esta es tu casa, las veces que requieras. Señores, esto es de Generación X, el tiempo nos está comiendo. Vámonos rápidamente al apoyo degenerado para darle término al día de hoy, porque nos extendimos. Podríamos seguir. Sí, la verdad es que sí. Me divertí mucho. Gracias por el apoyo. Sí. De verdad lo agradezco con todo mi corazón, porque gente que tiene animalitos saben el amor que ellos nos dan. Sí. Y créanme que nosotros solamente es un poquito. Okay. Es un poquito lo que nosotros les entregamos a ellos en comparación de lo que ellos nos dan a nosotros. Sí. Mi querido producer Cam, que se escuche esa voz. Date. Venga. Haz lo tuyo. ¿Qué creen que no entiendo ahora por qué está tan emocionante el tema que no quiere poner las imágenes? ¿Ustedes creen? Es que más en voz en off. Entonces, vamos a hacer este. Nos vemos nosotros. Tú habla y yo lo iba. Él lo soluciona, yo confío en él. Ya. Aguanten. Bien. El primero es Novedades Koshka. Página de Facebook. Así las encuentran, Novedades Koshka. Venta de productos de belleza para el hogar, papelería y juguetes. Novedades Koshka. Ya me cayó la risa. Deberían de ver otras cámaras cómo se están riendo aquí de mí. El teléfono de Novedades Koshka es 5546-9922-64. 5546-9922-64. Ay, qué bonita. Qué bonita. Voz. Sí, me convence. Por eso es el que canta, cabrón, de todos. La segunda. Vamos con la segunda. Déjenme ver si se pueden poner las imágenes. No, están muy bonitos. Dale. Tú date. Están muy bonitos. Es que sí, es necesario. Es necesario. Güey, si vamos a dar un apoyo al Senado, lo vamos a dar bien. Sí, lo vamos a hacer bien. Y ahí les voy. Ahí está, miren, la imagen de Novedades Koshka. Les dije que sí se podía, ¿ya ven? Ah, venden de Tokio. Ah, qué bonito. No, esa es otra. Ah, esa es okay. Pero sí venden de todo, sí. Novedades Koshka vende de todo. Vende de así Tokio. Los encuentran exactamente en Facebook. Vende Millennials. Productos de belleza, hogar, etc. Exacto. La precio es de 55-46-99-22-64. La siguiente son Amiguitos Tejidos, así los encuentran en Instagram. Eso de hecho es una captura de pantalla que nos hicieron llegar. Ajá. Y es arte en estambre de cualquier personaje, creación o idea. Que nos haga nuestro personaje. Yo quiero un muñeco vudú. No, sí se parece. Yo quiero que Amiguitos Tejiditos me haga al Dandy. ¿Nada más a ti? Yo quiero. Si tú quieres a Takeshi, pídeselo tú. Pues háganme a Takeshi. No hay suficiente relleno para hacerlo. Imagínate esos Amiguitos Tejiditos aquí sentaditos. El problema va a ser el relleno para hacerme a mí. Pero el relleno se cobra aparte. Amiguitos Tejiditos, acuérdense, arte en estambre con cualquier personaje, creación o idea. Pueden hacer y tener a su propio Dandy o a su propio Donadie. Y la atención personalizada de Marina Arreguín. En el 5518-503031. Oye, Marina, es en serio, sí queremos nuestros personajes. Sí, muñeco vudú. Y quien quiera sus personajes, comuníquese con Marina Reginald, 5518-503031. Bien bajado el balón. El que sigue, ya lo teníamos aquí, pero vamos a repetirlo, porque está muy bueno. Ay, Dios mío. Es mezclar tlacololero para sentirte como en Guerrero. Mezclar tlacololero. Mezclando. Segundo shot. Mezclar tlacololero para sentirse guerrero. Se escuchó como en el huevo. No es cierto, ya. Y la atención personalizada de Nancy Saraí al 5541-40-6669. Qué bonito número. 5541-40-6669. Es que subliminal, güey. Toma esto y terminas así. El que sigue, nuestros amigos de Alitas y Costillas allá en Tlatelolco. Ahí pueden ver su menú. Alitas y Costillas. Alitas y Costillas, negro. Mira nada más. Ahí pueden ver sus combos. Chévere de lo tuyo, cabrón. Me dan las ganas de comprar. Ya que no veo el teléfono.
aquí no me lo apuntaron. Bueno, pues. Bueno, si lo encuentran en sus redes, ¿alitas qué? Alitas y costillas. No, pues hay un chingo en redes. Sí. Ah, no, pero sí se alcanza a ver. Sí, abajo, sí, ¿no? Pero no alcanzó a ver. A ver, ¿no? Don el Nadie, teléfono, ahí les ve el teléfono. 55-78-37-85-35. Otra vez. 55-78-37-85-35. No lo dices con caché. Aparte del cabello de príncipe, tiene un ojo de halcón este cabrón. Qué bárbaro. No, te falta caché, mano, te falta caché. Y el que sigue es nuestros amigos de Shuni, harina de coco orgánica y artesanal, para que hagan su dieta keto, paleo, o para gente diabética, para que se hagan sus panecitos, sus galletas, todo, como si fuera... ¿Por qué me volteas a ver a mí, güey? Pueden empanizar hasta pechugas y todo, está muy, muy chida, muy rica, y la atención personalizada de Claudia Mejía al 5522-640439. Ay, pinche. Ay, carajo. Ahí se pueden comunicar para su harina de coco. Pueden emparizar sus pechuguitas. Una harina de también. Todo, ¿no? Eso. Sí, y sí, sí. Con eso terminamos el apoyo degenerado. Pero quiero darle la palabra a mi querido amigo Don Rul, porque tiene una mención. Oye, especial. Sí, más que mención, agradecerle mucho a unos degeneradillos, porque ya no son degeneraditos, son como degeneradillos, unos gemelos que nos, me hicieron favor de... ¿Los Brennan? De, ¿los Brennan? De, los gemelos de Brennan. Hacer un dibujo, Batman. Mira. Muchas gracias. No, muchas gracias. La verdad es que es muy padre que la gente que no te conoce por el programa tenga estos detalles. La verdad, se los agradezco mucho. Además, es que está muy chingón, está muy bonito. Quiero el mío. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre del gemelito, Luis? ¿Cómo se llama? El gemelo. Carly. No, el gemelo, ¿cómo se llama? El Galáctico, ¿no? Carlos Miguel. El Galáctico, ¿no? ¿Sale? Gracias, Carlos, te lo agradezco mucho. Sí. Gracias, amigo. Pues, señores, tenemos aquí unos pequeños presentes que vamos a estar dando en el próximo programa, pero nada más les vamos a mostrar uno para que chequen qué onda. Así como día el buen Alex Lora, él con la música. Los hice yo. En la oreja, agasaje en la cutícula. Mira nada más. Cutícula, qué chulada. La retícula. Mira nada más, esto es por parte de nuestro amigo Panda Art, Panda Ochoa, así lo encuentran en su 8A, Panda 8A, lo encuentran así en sus redes sociales, y vamos a estar regalando estas ilustraciones. Mira, deténme esta. Ajá, mira. ¿Qué te parece esta, mi querida Angie? Mira. Esta jefa. Por favor, ayúdanos. Y obviamente la que yo quise que me dijeron que no. El buen Darth Vader. Entonces, madre, vamos a estar regalando esto en los subsecuentes programas, así que estén muy atentos, al pendiente. Y en verdad, muchas gracias, Angie. Muchas gracias, señores. Esto fue de Generación X. Lamentablemente el tiempo nos comió. Pero vamos a ver a quién hubieran adoptado si hubiéramos sido perras. Vamos a ver la encuesta. Después de la encuesta tengo un comentario. Ok. A ver, esperemos a que venga el... Bueno, dile lo que... Ahí está. Ahí está encimado. Es más importante. A ver, ¿quién ganó? Ay, cabrón. No. Don Rul y Takeshi. Fue un placer, Takeshi. Fue un placer, Don Nadie. Un voto más para que ya... Sí, ya. Don Rul y Takeshi son... No, quisiera no dejar pasar que, la verdad, Angie, yo te felicito por la excelente labor que haces. Sinceramente, por aquí hemos tenido muchos invitados que nos han dado mucho contenido, que nos han sumado y que han compartido con la gente lo que hacen. Pero sinceramente, lo que tú haces sin una intención de lucro, no, solamente basada en el amor y solamente en querer ayudar a los perritos que son indefensos, sobre todo los que obviamente que sufren maltrato y que están en la calle, la verdad es que yo te felicito. Te lo dije hace rato, es inspirador lo que haces y siempre, no por algo te llamas Ángel, seguramente, y yo sí diría que todo lo que hace rato te vimos, cómo te quebraste y lo tocaste muy, muy profundo, síguelo haciendo. La neta es que sí se necesita más gente como tú. Entonces, de verdad, cuenta con nuestro apoyo. Creo que hablo por todos y por toda la producción que está ahí atrás.
Entonces, síguelo haciendo. Muchas gracias por lo que haces por los perritos. No los conozco, no los conocemos, pero seguramente obtienen mucho amor de tu parte. Así y es. Quisiera darte un aplauso. Ay, muchas gracias. Me vas a llorar este cabrón, güey. Mi querido Don Eddie, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Ahí está. Pásenla bien. Angie, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Y también es bien loable lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Y por favor, denle chamba, ¿no? Adopten, adopten. Sí, miren, adopten. Miren, mientras más adopten, más rescato. Eso. Eso. ¿Qué? Sí, sí, eso, sí. Adopten, eso. Adopten. Exacto. Y confíen, donen. Mi querido Don Rul. Híjole, pues, la verdad, de los programas más difíciles que lo personal yo he hecho aquí con todos ellos, para mí, muchas veces, y creo que mucha gente que nos ve, hemos pedido a Dios la oportunidad de conocer a un ángel. Hoy nos dio esa oportunidad. Hemos pedido a Dios la oportunidad de ver milagros. Hoy nos da esa oportunidad también. Yo sé muy bien, sé perfectamente que este es uno de los casos donde cualquier palabra que te podamos decir se agradece, pero ayuda en lo estimativo, en lo emocional. Sin embargo, yo espero que esto sea un aliciente para la gente que te está conociendo. Nosotros no te conocíamos, para la gente que te está conociendo, se dé cuenta de que hay pocas personas que pueden hablar con lágrimas en los ojos, porque eso habla del corazón. Entonces, la verdad, yo le pido mucho a Dios, le pido mucho a la vida, pero también le pido a estos cabrones que correspondan a eso, que aprovechen la oportunidad que les ha dado la vida hoy de ver un milagro, de ver un ángel, literal y además laboralmente, y pedirle a Dios que te bendiga mucho, que de verdad utilice estos cabrones y nos utilice a nosotros para poder aportarte, y que la verdad admiro tu resiliencia, tu fuerza, tu ejemplo, que Dios te bendiga mucho. Gracias. Mi querido Producer Cam, gracias. No, al contrario, estoy muy, muy agradecido por tu loable labor y pues nada, como dice Don Rul, le voy a tomar la palabra, cabrones, donen, porque en serio, es mucho amor el que recibimos de ellos. Yo ya lo supieron el programa pasados, que el amor que recibe uno de un adoptado es increíble. Y mejor un perrito que un humano, porque esos sí son bien tercos. Pero muchas gracias, Angie, por estar aquí. Al contrario. Señores, muchísimas gracias. No hay nada más. Yo no tengo nada más que agregar. Creo ya todo lo escuchaste y todo se ha mencionado. Sí. Simplemente, done. Nos vemos. Esto fue de Generación X. Nos vemos el próximo lunes. Arigato. Arigato. Vámonos. Vámonos, Angie. Se acabó lo que se vendía. Vámonos aquí. Con cariño recuerdo a mi Hendrix, a Django. A Frida, hasta donde esté. Talitos, Toshi, Tony. Amor, amor a Frida. Ojalá que te podamos ayudar. No, gracias.